Saludos campesinos, campesinas, productores, productoras, agrovenezolanos y agrovenezolanas. Estamos en el corazón del estado Guárico, en el municipio Julián Mellado, parroquia El Sombrero, la agropecuaria Los Leones, uno de los centros ovinos más grandes del país, con más de 1.200 animales, y en el estado Guárico, que es el tercer más grande productor de ovinos del país. Me van a acompañar en este segmento para explicarnos el porqué de este rebaño tan hermoso y tan grande, que este es parte del rebaño, y qué han venido haciendo ellos para pasar de esa ganadería ovina que era muy exclusiva, muy elitesca, de la genética a la ganadería ovina y caprina comercial, es decir, la que va para el plato de su casa, la que se come usted cuando tiene la oportunidad de comprar su pedacito de cordero. Así que Rubén Peraza, 42 años. Ricardo Longini, 19 años. Que en vez de estar rumbeando en la discoteca, está aquí metido en el campo produciendo. Y Edgardo Fernández, quien además de productor, es también comercializador y un diseñador de productos de ovinos y caprinos allá en la Casa del Cordero, que vamos a hablar un poco más tarde de eso. Rubén, ¿cómo es eso? ¿Por qué se le ocurrió meterse con los ovinos? ¿Y cómo es que ese rebaño está por ahí pastoreando? Bueno, mi comandante, buenas tardes. Primero, agradecido por su visita, tratando de fortalecernos nosotros aquí desde el Guárico, trabajando por Venezuela. Nosotros manejamos un pie de cría de 1.200 animales aproximadamente. Tenemos 600 madres, 400 machos y otros ovejos pequeños, pues, que son los que han nacido, por eso que llegamos al número de 1.200. Estamos trabajando con un control donde separamos a las madres que están a punto de parir, a las que ya han parido, y luego posteriormente el resto va al pastoreo. Se trabaja con bloques nutricionales para complementar la alimentación del animal, aparte de todos los procedimientos de vacunación, desparasitamiento y todo el procedimiento que se maneja para el mantenimiento de un rebaño sano. Ese mestizaje que ustedes tienen, Rubén, ¿cómo lo han venido logrando? ¿Con qué arrancaron? Bueno, arrancamos con West African, cabeza negra. Ah, destaco aquí que la West African es la raza ovina que tiene más de 100 años tiene esa raza en el país. Es prácticamente un ganado criollo ya. Sí, claro, y es un animal que se adapta a nuestro clima, pues. Es correcto. No funciona al clima que tenemos acá en el llano, que es árido, pues. Uh-huh. Un animal que se adapta. Y estamos mejorando lo que es la colocación o la incentrar al rebaño animales de otros rebaños para mejorar lo que es la parte genética, pues, del animal. ¿Qué tipo de animales están cruzando ahí para...? La misma raza, estamos manteniendo la misma raza. Lo que estamos es renovando los padrotes del rebaño. Okay. Para evitar que se relacionen entre padres, hijas y todo. Que no haya la endogamia. Exactamente. Okay. Bueno, Edgardo, para dejar al cierre ya después allí a Ricardo. Tú me estabas hablando antes de comenzar el programa el tema de por qué nosotros pudiéramos incluso darle denominación de origen a este tipo de ganado que estamos criando ahí. Sí, explícanos cómo es eso. Bueno, ministro, primero, gracias por el acompañamiento. Estamos aquí, pues, en la finca Los Leones, dando, pues, como quien dice, ese apoyo a los productores, ya que vemos en la ganadería comercial, como usted bien lo dijo, pues, un gran futuro, ¿no? Bueno, básicamente, el manejo que se le da aquí y el manejo que nosotros identificamos, pues, uh-huh, a lo largo de 15 años de trabajo, era que el manejo intensivo, uh-huh, era el más rentable, ¿ok? Y no solamente eso, sino que también identificamos un factor muy importante. Vamos a ir caminando para allá, Edgardo, vamos a ir caminando... Ay, síguenos explicando ahí. Sí. Identificamos, pues, que nuestra raza criolla, yo le digo criolla, muchos le dicen mestiza, uh-huh, esta raza o estos animales llegaron hace más de 500 años a Venezuela. Uh-huh. Y de alguna manera, pues, ellos tuvieron que adaptarse, pues, a nuestras condiciones. Ah, ¿esta raza llegó? Sí, esta raza llegó hace 500 años a Venezuela. Uh-huh. ¿Okay? Y lo que hicimos nosotros, bueno, fue básicamente identificar, pues, que esta, uh-huh, es la mejor base que nosotros podemos tener para obtener un producto comercial. Uh-huh. Por muchas razones. Primero, porque es una raza que ya está aclimatada, se adapta muy bien, pues, a las condiciones que nosotros tenemos. Okay. Y si nosotros, pues, le damos un ingrediente, un solo ingrediente, que es la genética de carne, uh-huh, estos animales, pues, han dado unos resultados excelentes, pues, en el rendimiento de su canal. Y no solamente eso, sino que nos permite... Vamos a parar aquí cerquita el rebaño, pues, para que no lo despatemos, sí, todo. Ajá. Y no solamente eso, sino que nos permite también ser rentables en, okay, toda la cadena de comercialización. O sea, okay, en pocas palabras, esto es un producto, pues, que puede llegar al mercado con un precio muy por debajo de lo que es el uh-huh, precio internacional. Uh-huh. Y aparte de eso, pues, nos permite llegar al consumidor final con un precio y una calidad excelente. Ahora, tú me decías lo de la denominación de origen. Sí. ¿Por qué este ganado, podemos decir nosotros,
que es orgánico 100%. Okay. Primero, es un ganado ovino que está adaptado pues a su suelo, a su tierra. A su clima. A su clima, ajá. Okay. No solamente eso, sino que no hay pastos sembrados por el hombre, pastos naturales, o sea, están adaptados no solamente al clima, sino también a los pastos, pues, que como ustedes ven aquí, son pastos que no han sido intervenidos por el hombre, ¿okay? Y eso pues nos da una gran fortaleza. Correcto. ¿Okay? Y adicionalmente a eso, bueno, es una ganadería que ya llegó a ser Venezuela hace mucho tiempo, y cuando usted une todos esos componentes, podemos decir pues que en el sitio donde estamos, en la tierra donde estamos en este momento, con las condiciones que ellos llegaron y se adaptaron, más todo lo que implica pues su alimentación diaria, básicamente podemos decir que son animales que tienen una denominación de origen. Pues, o sea, son, es correcto. Tiene unas características particulares acá. Es correcto. Bien, traemos a colación y quisimos hacer este programa, porque bueno, en el editorial vamos a estar hablando sobre eso. Se abrió un gran debate hermosísimo con el tema de la ley que recientemente introdujimos en la Asamblea Nacional sobre ovinos y caprinos. Y hay una cantidad de elementos ahí de aportes importantes que han hecho los compañeros y desde los productores de muy pequeña escala hasta los productores de esta escala, incluso aquí cercano, estamos en una agropecuaria que tiene más de 2.500 animales. Entonces, yo le quería preguntar a Ricardo, Lonille, ¿qué carrizo haces tú por aquí en vez de estar ya echando la batida? ¿Qué te motivó a venirte para acá a criar tus ovejitos ahí con tu papá y con la familia? Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir. Yo estoy acá, esto es más una herencia que yo le fui agarrando amor con el pasar del tiempo. Mi familia tiene con esta finca hace más de 50 años, produciendo animales y en tanto ovinos como el ganado, el res normalmente, bovino. Y esta situación me hizo pensar que yo podría ayudar a mi padre y le fui agarrando amor a los animales poco a poco. Me fui metiendo y ahora estoy aquí fijo ayudando casi todos los días a mi papá. ¿Y por qué no te fuiste para Estados Unidos, para allá, para España, para Europa? No, por amor a mi tierra. Yo nací aquí en el pueblo del Sombrero, toda la vida he vivido aquí. Aquí te criaron, aquí tienes tus animalitos, aquí tienes todo. Les agarré amor y cariño y por eso ahora vamos con un plan para reforzarlos y tener un rebaño mucho más grande, fortalecido y que dé muchos mejores resultados. Bueno, yo quiero destacar para cerrar este segmento que la intención de venir a esta agropecuaria es porque ellos han venido conformando una gran asociación de productores, de grandes productores, con la intención de no solo mejorar el rebaño, sino de incrementar el rebaño también y poder distribuir en pequeños y micro productores y medianos productores parte de ese rebaño, para que no se genere lo que decía Edgardo hace rato, endogamia, es decir, que padres y madres o padres y hermanos y hermanas se vayan a mezclar y de esta manera ir creciendo de manera progresiva. Por esa razón hemos estado alentando a la agrupación, a la organización, a que estemos todos juntos con un rubro que hemos decretado rubro de guerra. ¿Por qué? Lo dijo Edgardo. Usted lo suelta ahí en ese monte y ese animalito se alimenta. No depende del alimento balanceado que es industrial, que tiene que sembrar soya, que tiene que sembrar maíz, que tiene que sembrar una cantidad de microelementos. No, aquí usted lo tienen ahí. De aquí lo sacan, aquí lo recogieron, porque bueno, íbamos a hacer el programa aquí con ellos, pues. Pero de aquí lo sueltan así, lo pastoreo, y ellos vienen después en la mañanita. Y hay unas ovejitas que dan leche también ahí. Claro, por supuesto. Que dan leche, ¿ves? Entonces, otro elemento importante que lo vamos a ver en el próximo segmento es el hecho de el producto y los subproductos que de este ganado se están generando. Estamos sacando unos productos de altísima calidad, de alto valor nutricional, y de alto valor también comercial, de muy alto valor comercial. Cultivando Patria.